Hoy vamos a ver cómo Dixper puede hacerte la vida más cómoda y más eficaz en tus streams. ¡Vamos allá! Para quienes os hayáis encontrado con este vídeo y os preguntéis, ¿pero qué es Dixper? Os voy a dejar un vídeo por aquí arriba en el que explicamos qué es Dixper en rangos generales. Pero hoy nos vamos a centrar en dos funciones nuevas que os van a hacer la vida como streamer maravillosa. Pero antes, como una imagen vale más que mil palabras y estamos en YouTube y esto es vídeo, os voy a dejar unos pequeños clips para que veáis cómo Dixper interactúa en vuestros streamings. Que la luz no importa. Joder, pues a tomar por culo la luz. Coño, ¿qué ha pasado? ¿Perdón? ¿Qué coño? Hoy no termino. ¡No te creo! ¿Qué cojones? ¿Y qué es eso tan interesante que llegue a Dixper? Pues por un lado la posibilidad de editar vuestras propias skills. Básicamente es crear vuestra propia skill enteramente, pero desde desarrollo han preferido dejarlo como editar porque aún queda otra actualización. Y crear drops para vuestra comunidad. Una vez que tengamos Dixper actualizado a la nueva versión, ya podremos probar estas nuevas funciones. Es más, si estáis viendo este vídeo, ya deberíais tener Dixper actualizado. En mi caso lo vamos a ver con la expansión de DVD, pero lo podéis hacer con cualquier otra. Vamos a darle a editar colección, y aquí, como ya estamos acostumbrados, tenemos las skills importadas en nuestra colección y tenemos el botón editar. Ahora las opciones de edición son mucho más complejas y mucho más completas. Podemos subir nuestras propias imágenes y nuestros propios archivos de audio. Sin estas opciones, le damos a lanzar skill, podemos ver cómo actúa. Yo voy a poner en pequeño aquí arriba el juego para que lo podamos ir viendo en directo. Aquí arriba, como digo, tenemos DVD, aunque puede ser cualquier juego, ya sabéis que Dixper lo podéis utilizar con el juego que os apetezca, y vamos a darle a lanzar skill. Ahí ha salido el susto, no me lo he comido por suerte. ¿Pero qué podemos hacer ahora? Pues podemos cambiar por completo la skill. Eso sí, debéis tener en cuenta que una vez que la editéis, esta skill desaparecerá de vuestra colección y pasará a ser la que vosotros habéis creado. Si queréis volver a ella, tan solo deberéis darle al botón restablecer y las opciones por defecto se actualizarán. Pero vamos a crear nuestra propia skill así rápidamente para que lo veamos. Como sabéis, con la última actualización ha llegado la colección de skills animadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no son solo imágenes sobreimpresionadas en la pantalla, sino que ahora tendremos efectos. Así que yo he creado una con After Effects rápidamente, que son unas burbujitas saliendo desde la parte de abajo, y la voy a incluir como una skill mía personalizada. Vamos a cambiar primero el nombre de la skill, vamos a llamarlo Envíame unas burbujas. Veréis aquí a la izquierda que el texto cambia de color. Esto lo tenemos aquí arriba en la I de info. Si ponemos el ratón aquí encima, nos dirán los colores disponibles. Y tenemos rojo, verde, azul, naranja. Simplemente en el text guión tendremos que poner el nombre de la misma. Si yo, por ejemplo, pongo orange, veréis que cambia a naranja. En la rareza, pues podemos cambiar esta según épica, rara, común, legendaria. Como sabéis, la legendaria tiene una probabilidad de salir en cajas mucho menor de lo que lo hace la común o la rara. Vamos a subir la imagen de nuestra preview de skill. Le damos a subir imagen y supongamos que ya las tenemos creadas con unas dimensiones acordes. Yo, por ejemplo, tengo estas de DVD y le voy a dar a... esto no tiene nada que ver con la de las burbujas, pero vamos a poner, por ejemplo, este ojo. ¿Veis cómo queda? Y si cambiamos la rareza, pues obviamente cambia el color del background. Pero supongamos que no tenemos las dimensiones. ¿Qué ocurre si subimos cualquier imagen? Por ejemplo, este iconito de un micrófono. Pues aquí aparece y se ajusta a la imagen, lo cual queda bastante bonito. Yo voy a dejar esta, que de momento no la conocéis, pero la conoceréis. Y aquí abajo ya tenemos las diferentes funcionalidades que se le pueden añadir a nuestra skill personalizada. En este caso, como estamos editando una de sustos, se nos ofrece la opción de subir tanto una imagen como un archivo de audio. Así que vamos a hacerlo. Y como digo, yo tengo aquí creada una que se llama burbujas, que son burbujas animadas. La voy a subir y aquí podemos ver una pequeña preview. Si venimos a opciones avanzadas, podemos determinar también la duración de la skill. En este caso son unas burbujas que duran aproximadamente 10 segundos, por lo que vamos a ponerle esto. 10 segundos de duración total. El inicio, como nos dice aquí la información, desde que comienza la skill, ¿qué retraso va a tener hasta que aparece la imagen? Es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar en aparecer la imagen desde que el usuario nos lanza la skill? Yo lo voy a dejar en 0 porque quiero que sea lo más inmediato posible. Algo que no os he comentado son los tipos de formato de imagen que se pueden subir. Y tenemos JPG, PNG, JPEG, WebM y GIF, siendo estos dos últimos, WebM y GIF, las opciones animadas. Los archivos no pueden superar los 5 megas, si no nos dirá el programa, ¡hey amigo!
Que no, que tiene que pesar menos esto, a correr un poco en la cinta para bajarle el peso a la imagen. Gen Audio MP3. Voy a subir, por ejemplo, este que dice Fuego MP3 y se corresponde con el archivo de audio de la skill animada de Fuego. Ya sabéis, es una música muy épica, no viene muy acorde con las burbujas, pero es para probar. La incluimos y si le damos a play, podemos testearla. También podemos cambiar su volumen y la duración de la misma. En este caso, el archivo de sonido dura 10 segundos, vamos a ponerle justamente esta. Pero ¿qué ocurre si ponemos menos? Por ejemplo, 8. Pues que el audio se acabará justamente en ese momento, pero de manera abrupta y con un corte. No tendremos ni un fade out ni ningún tipo de transición. Eso tendríais que hacerlo vosotros en programas de edición si es que os interesa. Y como esto es una skill que tenía diferentes grupos de acción, es decir, podían salir aleatoriamente 3 imágenes y 3 sonidos cuando el usuario o el viewer lance la skill, pues es bastante probable que nos salgan los sustos en lugar de las burbujas. Igualmente vamos a darle a guardar, skill guardada con éxito, y vamos a probarla. Como digo, si damos a lanzar skill, ahí tenemos nuestras burbujas. Y así de fácil, así de sencillo, podéis conseguir vuestras propias skills editando las ya existentes. Pero tranquilos, porque dentro de no mucho añadiremos aún más opciones. La siguiente opción es activar un link de drop. ¿Y esto qué es? Bueno, muchos me habéis preguntado si se pueden regalar cajas de Dixper y efectivamente tenéis varias maneras. La primera es manual, simplemente le damos a regalar cajas y ahora sí que nos saldrá crear drop, vamos a ignorarlo de momento y le damos a regalar cajas. Buscamos por nombre el usuario a quien regalarle caja que previamente se haya registrado en Dixper y ya está. La siguiente es skill por sub. Si lo activáis podréis regalar automáticamente cajas a aquellas personas que se suscriban a vuestro canal, sin tener que hacer nada, les llegará automáticamente a su cuenta. Y la nueva opción que hemos comentado es crear drop. Vamos a darle, y aquí podremos determinar el número de cajas máximo que se pueden regalar por drop. En este caso son 20, vamos a poner 20 y le damos a generar. Pero automáticamente en el chat aparecerá el siguiente mensaje: ¿quieres una caja gratis? Sé de los 20 primeros a través de este enlace. Si un usuario, un viewer, entra en ese enlace, le saldrá esta pantalla en la que podrá reclamar su caja para su colección. Comentar también que ese enlace que se genera, aunque aparezca automáticamente en el chat, también lo podéis pegar en vuestro Twitter, vuestro Instagram o redes sociales donde os interese para crear vuestras propias campañas. Y ya está. Con estas dos nuevas opciones tendréis muchas más facilidades para poder utilizar Dixper y preocuparos de lo que realmente os interesa, que es vuestro streaming. Yo sin más me despido, no sin antes pediros un buen like si este vídeo os ha gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y que os voy a decir que no sepáis ya, que os suscribáis si os gusta lo que veis, le deis like al vídeo y también no perdáis la oportunidad de seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como en el reciente TikTok. En este canal tendréis vídeos de todo tipo.